Hola, hermano. ¿Qué tal? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ahí. Perdona, ¿tu nombre? Ale me llamo. Ale. Sí, sí. Porque me dijeron que viniera a hablar con vos, porque no todos hablan español, de las personas de Senegal que sí, están acá. Sí, la verdad que sí. Porque debe ser medio difícil, sí, ¿no? Sí, son medio complicados, ¿entendés? Perdón, ¿puedo sentarme que está justo la...? Sí, ¿cómo conoces? ¿Sí? Estate tranquilo, hermano. Permiso. Dale. Porque estoy viendo acá que increíble esto. Estaba poniéndome a pensar que no debe ser nada fácil para ustedes venir de un país a otro país totalmente extraño. ¿Cómo sí, es eso? Sí, a ver, contame. Sí, la verdad que sí, ¿entendés? Tan muy complicado para dejar el país, venir al otro país, ¿entendés? Y ahí hay la otra cultura, ¿entendés? No tenemos costumbre de este. Y pero bueno, ¿qué hacemos? Hay que aguantar nada más. Pero ahora ya estamos costumbre de este país, ¿entendés? A ver, primero, ¿por qué te tomaste la decisión de ir desde Senegal a Argentina? ¿Por qué? Sí, porque allá, viste, tan reflojo por el tema del gobernamento, ¿entendés? No va a gobernar y bueno gobernar, ¿entendés? Por eso, ¿entendés? Así que si terminar el estudiar todo, ¿entendés? Puede conseguir buen laburo, pero si no están terminando todo, son medio complicados para conseguir un buen laburo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el gobierno en Senegal? ¿Cómo es? No, los gobiernos, bueno, como siempre, le robaron nada más. Roba, así que Archi roba, no le pensaba a la gente. ¿Y por qué no fuiste a Europa o a Brasil? ¿Por qué Argentina? Sí, yo me pasaba Premier, me pasaba a Italia cuando tenía 8, ¿entendés? Sí. Sí, así que después, cuando tenía 19, salí del país, pasa y Ecuador, le hace como 5 días, y después me pasa el Perú, le hace una semana, Brasil un año, ¿entendés? Y después, yo vine para acá argentino. El más tiempo que hace la fuerza son de acá argentino. Hace ahí como 4 años. ¿4 años que estás en Argentina? 4 años estoy acá. Pero a ver, entonces fuiste de viajaste casi todo el mundo. Sí, porque viste, este es mi soñaba, ¿entendés? Me quería que hacer un turno del mundo, ¿entendés? Para que saber la otra cultura, viste, la otra costumbre de la otra gente. Así, no, por eso. ¿Y por qué te quedaste más tiempo en Argentina y no en Brasil, por ejemplo? Porque me gusta. Sí, acá la gente, viste, la calle nosotros bien. Así que por eso, ¿entendés? Me queda más acá Argentina. Ah, ¿encontraste que la gente te...? Sí, sí. Sí, todos lados, sí, todos lados son iguales, ¿entendés? Hay gente buena, hay gente mala, viste, así. Pero, ¿y en Argentina? A ver, ¿cómo es vivir en Argentina? O sea, ¿cuál es el trabajo que hacen? ¿Cómo viven? Sí, así que como la mesa que ve ahí, trabajamos así para que vivir todo, ¿entendés? Pero ahora son medio complicados, pero bueno, hay que aguantar. Ojalá que va a pasar. Ah, bien. O sea, estás diciendo que la economía ahora no está en su mejor momento, pero saben que es algo pasajero, que dentro de no mucho tiempo todo va a mejorar. Sí, sí. Y ¿con qué problemas? A ver, ¿qué cosas buenas tiene Argentina y qué cosas no tan buenas tiene Argentina? Sí, me gusta mucho cosas buenas ahí, ¿entendés? ¿Qué te gusta de Argentina? Y como qué cosa más o menos, qué tipo. A ver, ¿la comida? Sí, la comida y yo le quiero locro, ¿entendés? ¿Locro? Sí, lomita. Sí, lomito. ¿Entendés? Milanesa. La milanesa. Así, hay el otro tipo de cocinar, pero no sabe cómo se llama, porque me evitar mucho con mis amigos de acá, ¿entendés? Ah, a comer todo. Y asado, me gusta más que todo. Está bien, o sea que asado, no sos vegetariano entonces, ¿no? Vegetariano. Bueno. Ahora, ¿y qué extrañas de allá de Senegal, de la comida, por ejemplo? La comida me extraña, el comida le llama supukanya, ¿entendés? Supukanya, ¿qué es? Supukanya. Así que son medio complicados para que te explicar cómo lo combinar para hacerle esta cocina, porque hay muchas cosas que no están acá. Sí, que no están acá, por eso, ¿entendés? Pero este. ¿Cómo es? A ver, más o menos, ¿cómo es? Sí, este plato, como tipo de salsa, después tienen que hacer como arroz aparte, ¿entendés? Pero la salsa tiene mucho y muchas cosas para combinarlo. Está muy rico, sí. ¿Y cómo se come? ¿Con tenedor o cuchillo con la no, mano? No, le come el mano. Con la mano. Así que nosotros claro. Costumbre, ¿entendés? Sí, sí. Así que con todo lo comida lo come el mano, ¿entendés? Claro, entonces una salsa y el arroz.
Sí, es el plato típico. Sí. ¿Cómo se llama? Isupukanya. Isupukanya. Sí, hay más platos mejores que le gustan a todos los senegaleses y se llaman chep. Chep. Cheuyen. ¿Y qué es? Arroz con pescados. Ah. ¿Entendés? Hay otra cosa para combinarla también. Ok. ¿Y con el idioma? ¿Es difícil para vos o no? ¿Y de español? Sí. Y bueno, yo nunca me fui a ninguna escuela para aprender, solamente la gente, ¿entendés? Con mis amigos, ¿viste? Como la gente para vos, ¿viste? Sí. Con buena onda, así que me habla, ¿entendés? Si yo no le entiendo, bueno, tienen que me hablar otra versión más fácil para que entienda, ¿entendés? Y después, si me lo explicar, bueno, me lo voy a aprender. Sí, a aprender un poco. ¿Viste? Y después, si lo escucharlo otra vez, bueno, me acordé el palabra que es. Claro, porque vos hablas el senegalés, ¿se llama? Sí. ¿O cómo se llama? El dialecto. ¿El dialecto? Tenemos un dialecto, se llama Wolof. Wolof. Y yo más oficial, el francés. ¿Y el francés? Entonces habla francés. Sí. Y ahora estás hablando español, o sea que ya estás aprendiendo tres idiomas. Sí, también hablamos más o menos. Y portugués también. Ah, portugués. Sí, porque estuviste un año en Brasil. Sí, un año en Brasil. ¿Y en Italia también estuviste también? Sí, Italia, pero hace vacaciones nada más, como 2 meses con mi hermana. Ah, ok.